Bueno, amigos de YouTube, aquí les traigo un nuevo video. Hoy les traigo el Xiaomi Mi portable de 16 watts. Hay un suscriptor que siempre me comenta de este altavoz y por fin lo traigo. Asimismo, quiero mandarles un saludo a todos los suscriptores de la página de Facebook de aficionados a los altavoces y audífonos de marca. Bueno, amigos, vamos a hacer la revisión rápida de este altavoz. No vamos a perder mucho tiempo y comencemos con el video. Bueno, amigos, en el interior de la caja únicamente contamos con el cable tipo C. Un manual que es bastante grande y viene en español, y les diré las características y especificaciones principales conforme analizamos este altavoz. Bueno, amigos, este altavoz es un altavoz de 16 watts, el cual cuenta con dos woofers de 4.5 centímetros de 8 watts a 4 ohms para hacer un total de 16 watts y viene en la modalidad de sonido estéreo. Por la parte de atrás viene en esta dirección un radiador pasivo bastante grande de 11 centímetros. Y por los costados no tenemos ningún radiador pasivo más que algunas características aquí o certificaciones. Como podemos ver, por este lado tenemos la entrada auxiliar y el puerto de carga. Ahí podemos ver que tiene las entradas. Aquí viene un número de serie y debemos de mantenerlo completamente cerrado. Bueno, amigos, este altavoz con solo presionar el botón de power durante 2 segundos se enciende. Power on. Ahí acaban de escuchar que ya encendió. Bluetooth connected. Bueno, amigos, ahí acaban de escuchar ya todo. Altavoz encendido, Bluetooth conectado. Y aquí podemos ver las teclas muy comunes que ya todo mundo sabemos. Solamente les diré lo principal y lo importante. Micrófono para recibir llamadas. La tecla de infinito para conectar dos altavoces en modo estéreo. El Bluetooth. Una vez que lo prendemos por primera vez, está en modo visible. La tecla de play pausa ya la conocemos. También contesta llamadas. Una vez que está timbrando, lo presionamos y contesta. Pero aquí lo más importante es que si presionamos la tecla de play y de subir volumen, ambos al mismo tiempo, Deep bass. cambia de diferentes sonidos. Tiene dos modos de sonido. Cuando viene por default, viene en el sonido normal, que por cierto se escucha bastante bien. Y posteriormente, Normal. ahí acaban de escuchar que ya lo escuchamos sonido normal y sonido con más bajo. Deep bass. Ahí escucharon que dice deep bass, bajo profundo. Y si mantenemos el play y el símbolo de menos presionados al mismo tiempo, reseteas todos los Bluetooth o dispositivos telefónicos que se han conectado en este altavoz. Este altavoz, amigos, también maneja un Bluetooth 5.0. Maneja un rango de frecuencia de 80 Hz a 20 kHz. Y tiene una distancia, el Bluetooth, de 15 metros a línea de vista. En el interior tenemos una batería de 3.7 voltios a 2600 mAh, lo cual la caja dice que este altavoz, al 50% de su volumen en sonido normal, nos puede dar hasta 13 horas de tiempo continuo. También es resistente al agua, pero recuerden tener bien sellada la tapa para que no le entre el agua y se vaya a dañar. Se requiere de un cargador de 5 voltios 1 amper para poder recargar esta batería y tiene una señal de ruido de 70 decibeles. Bueno, amigos, antes de hacer la prueba de sonido, les comento, ya lo escuché buen rato, este altavoz, por su precio que llega a costar desde 750 pesos hasta 900 pesos mexicanos, no se puede encontrar algo de mejor calidad por ese precio. Este altavoz también se logra encontrar hasta en $32. Y el sonido es bastante bueno, se escucha súper fuerte, muy claro, pero cuando activamos el sonido de bajo profundo, en algunas melodías, en altos volúmenes, ligeramente tiende a distorsionar un poco. Es un mínimo, pero ligeramente se siente que quiere distorsionar. Yeah, shoot, 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 sh